Centinelas por siempre en alerta, en el aire, en la tierra y el mar. Esos somos las fuerzas armadas de Honduras, mi patria. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Proyecciones Militares. Estamos listos junto al equipo de producción para informarles de las noticias más importantes generadas en nuestras Fuerzas Armadas. Les saluda la Teniente de Navío Auxiliar de Administración, Ilse Maldonado, en compañía de mi alférez de fragata, Carlos Alberto Pérez Ochoa. Muchas gracias, mi Teniente de Navío, Ilse Maldonado. Es un placer compartir con usted esta hora de información militar. Gracias por preferirnos. Damos paso a nuestros titulares y el desarrollo de nuestra agenda informativa. Presidente Xiomara Castro, una vez que asumió la presidencia del país, dio a conocer los puntos más importantes para servir a los hondureños. Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras prestan auxilio a la población que, como parte de la toma de posesión de la presidente Xiomara Castro, asumió la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Armas utilizadas en distintos hechos ilícitos son destruidas por las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad. En el marco del Día de la Mujer Hondureña, las Fuerzas Armadas destaca el papel de las féminas dentro de nuestra institución. Estas y otras informaciones a continuación aquí en Proyecciones Militares. Los hondureños vivimos un momento histórico cuando el pasado 27 de enero asumió la presidencia de la República la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, convirtiéndose en la primera mujer en obtener tan alta responsabilidad de dirigir los destinos del país, donde la salud, educación, seguridad y el empleo serán las cuatro prioridades. Aquí le tenemos los detalles. En un ambiente cívico y de regocijo, la ciudadana Iris Xiomara Castro de Celaya fue juramentada como la nueva presidenta constitucional de la República de Honduras, convirtiéndose en la primer mandataria mujer en la historia del país. El Estadio Nacional de Tegucigalpa fue el escenario del magno evento, el cual lució abarrotado por la ciudadanía y personajes de la sociedad hondureña que acudieron a la invitación realizada por el nuevo gobierno. La ceremonia dio inicio desde tempranas horas con la demostración de actos culturales y la presentación de artistas hondureños y de talla internacional. Posteriormente, las delegaciones internacionales invitadas realizaron su presentación en el Estadio Nacional, destacando la presencia del rey Felipe VI de España y de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, entre otros diplomáticos. El momento cumbre fue la llegada de la presidenta electa Xiomara Castro, acompañada por su esposo y expresidente hondureño, José Manuel Zelaya Rosales, para posteriormente hacer su juramento constitucional y recibir la banda presidencial. Prometo ser fiel a la República. Sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. ¡Felicidades! ¡La patria! Pueblo hondureño, la presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias.
gracias, pueblo hondureño. Gracias por este honor y confianza. En su discurso, la nueva presidenta de Honduras basó sus promesas en cuatro ejes: educación, salud, seguridad y trabajo, aseverando su compromiso prometido durante su campaña electoral con el pueblo hondureño. Vamos a concentrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores permanentemente reclamados por los ciudadanos y ciudadanas. Educación, salud, seguridad y empleo. Ellos serán las anclas reales al progreso y al desarrollo. Educación como objetivos de suprema prioridad. Desde mañana iniciamos el diálogo con los maestros para el retorno de nuestros niños a clases de forma presencial. Tenemos que redefinir el sector de salud en toda su infraestructura y red nacional, con preeminencia del sector público, que debe dedicarse a la prevención y al fortalecimiento de la atención primaria, con énfasis en niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Seguridad no solo jurídica, sino seguridad ciudadana también, seguridad social, seguridad de que se puede hablar con libertad y sin represalias, seguridad de que el disenso racional es admitido. Asimismo, la mandataria hondureña aseguró que durante su gobierno la seguridad ciudadana y el cuidado del medio ambiente serán parte de sus prioridades como gobernante, papel que será acompañado por las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional. Con las Fuerzas Armadas trabajaremos conjuntamente en la protección del medio ambiente. Nuestra policía será una policía preventiva, comunitaria, disciplinada y fraterna. Una policía que debe de cultivar el sentimiento de servicio. Iremos transformando paulatinamente las organizaciones de los cuerpos de seguridad para que se conviertan en colaboradores de la ciudadanía. La institución armada como ente garante de la democracia en el país y respetando la ley, rindió pleitesía a la nueva comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, además de acompañar los actos de investidura con la presencia de cadetes de las distintas academias militares y efectivos militares, quienes rindieron honores a la bandera nacional que ondeó en el Coliseo Capitalino. Xiomara Castro, de 62 años, es la primer mujer en 200 años de independencia de Honduras en ser la máxima líder del país. Ganó en noviembre pasado las elecciones con 1.7 millones de votos y sucede al abogado Juan Orlando Hernández Alvarado como la autoridad que regirá los destinos del país en los próximos 4 años. Con imágenes de Cristian Castro para Proyecciones Militares, les informó Elvin Díaz. Siempre con este tema, la seguridad dentro y fuera del Estadio Nacional en la toma de posesión fue el elemento más importante considerado por los cuerpos de seguridad. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional jugaron un papel importante para que todo se realizara con normalidad.
Este 27 de enero del presente año, Honduras vivió un hecho histórico con la toma de posesión de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro. El evento se desarrolló en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, hasta donde llegaron centenares de hondureños y representantes de distintos países. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras realizó una gran labor brindando seguridad a la población hondureña en diferentes accesos de la capital, así como también proveyendo de alimento a la ciudadanía. Así es, las Fuerzas Armadas a través de la Unidad Humanitaria de Rescate está emplazada en todo el Boulevard Suyapa, desde la Basílica de Casuyapa hasta el Estadio Nacional. Tenemos tres puntos de control. En donde se está brindando alimentación, se le está brindando primeros auxilios, puestos de socorro. Cada puesto de socorro cuenta con medicamentos para atender a la población. Y de igual manera, de esta forma manifestamos que la Unidad Humanitaria de Rescate está para servir y proteger a la población hondureña. La institución es un ente garante, defensor de la integridad territorial y la soberanía de la República, manteniendo la paz y el orden público, por lo que la población se mantiene sumamente agradecida por esta inigualable labor. Fíjense que de la mañana que vinimos, ellos muy amablemente nos informaron cómo estaba la situación de la entrega de la boletería para poder entrar y para orientarnos dónde es que teníamos que ir. Pero la seguridad está muy bien, todo está muy ordenado y todo. Como una gran fiesta cívica será recordada la toma de posesión 2022-2026, en el que por primera vez en Honduras una mujer recibe su banda presidencial, contando con el respaldo del pueblo hondureño. La alegría era notable en los rostros de las personas que transitaban en las calles y alrededores del Coloso de Tegucigalpa. El entusiasmo se hizo notorio para un nuevo comienzo lleno de esperanza. Nuestra institución de su lado y siempre al servicio del pueblo. Cientos de hondureños fueron auxiliados por efectivos militares en puestos de socorro instalados fuera del Estadio Nacional. Una actividad que denota el interés por apoyar a quienes más lo necesitan. Las Fuerzas Armadas de Honduras al servicio del pueblo, como parte del traspaso de mando presidencial el 27 de enero, tomaron a bien las instalaciones de diferentes puestos de socorro en zonas aledañas al Estadio Nacional para auxiliar a la población que se apostó en las afueras. En los 8 puntos de distribución de socorro se compartió equipo de primeros auxilios y personal médico militar que atendió a las personas que requirieron atención o primeros auxilios, apoyando a los compatriotas que asistieron al magno evento en Tegucigalpa. De esta forma, las Fuerzas Armadas de Honduras ratificó su compromiso a todos los hondureños de servir en momentos de necesidad, garantizando siempre la democracia y la hermandad. Para Proyecciones Militares, informó Blanca Alvarado. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, Base Aérea Hernán Acosta Mejía recibe a personalidades para la toma de posición. No nos cambie, volvemos con más. Dispuestos a todo, su ambiente, el agua. No importa la situación, ellos estarán siempre presentes cuando el pueblo los necesite. La Fuerza Especial es la unidad élite de la Fuerza Naval de Honduras, altamente calificados y preparados para efectuar operaciones marítimas y terrestres, sin importar el clima o las condiciones de visibilidad, si es de día o de noche, siempre dispuestos. Su lema, lo que nadie puede hacer, donde nadie puede ir. La Fuerza Especial Naval. La misión puede cumplir. Fuerza Naval de Honduras. Hombres adiestrados, preparados con un alto grado de profesionalismo, conforman este grupo élite de la institución militar. Identificándose con su boina de color verde, siendo parte de su característica. Soldados comprometidos y dispuestos a cumplir con las más exigentes misiones, cuyo objetivo tiene proteger la vida, confirmando con ello el adiestramiento de calidad en sus miembros, dispuestos a desempeñar los retos que impone la misión. Con la fe puesta siempre en Dios,
garantizando así la paz, tranquilidad y seguridad de cada uno de los hondureños. Bajo los parámetros de equidad y justicia, en el marco de la trilogía de las Fuerzas Armadas, honor, lealtad y sacrificio, lo que sea, cuando sea y donde sea. Gracias por continuar con su programa Proyecciones Militares. Y déjeme comentarle que nuestras Fuerzas Armadas siempre al servicio del pueblo. También dijeron presentes con la entrega de alimentos en diferentes puntos de la capital, brindando de esta manera apoyo a la población que llegó al Estadio Nacional a presenciar esta fiesta democrática que vivió nuestro país. Como un apoyo a la ciudadanía que asistió a la toma de posesión de la presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, se instalaron puestos de socorro y distribución de abastecimientos en diversos sectores aledaños al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Por parte de la Fuerza Aérea, pues hemos ido para la misión también de brindarle alimentación pues, a todo el transeúnte que pueda pasar por aquí. También pues estamos brindando hidratación, ¿verdad? Para todo el personal pues, que lo requiera, sin distinguir raza, color, ¿verdad? Y partido político. El pueblo hondureño se acercaba a los establecimientos instalados en la antigua Penitenciaría Central, Mercado La Isla, Barrio La Guadalupe, Hospital Escuela y Emisoras Unidas para recibir de la mano de los uniformados el alimento necesario. Pues la verdad agradecido porque ahorita, hoy en día nadie le da nada de regalado a uno, todo tiene que ser pagado y mire, con comidita, burrita, juguito, café caliente y va. Agradecido pues porque como le digo, nadie había hecho estas labores así. Más de 3.000 platos de comida distribuyó en los tres puestos asignados en el Boulevard Suyapa, la Unidad Humanitaria de Rescate. Estamos desplazados, emplazados en todo el eje carretero del Boulevard Suyapa, desde la Basílica de Suyapa hasta el Estadio Nacional, con tres puestos de control, de socorro y alimentación, en los cuales estamos brindando a la población hondureña 3.000 platos de alimentos elaborados por nuestros soldados rescatistas, y de esta forma le estamos manifestando a la población que la Unidad Humanitaria de Rescate siempre ha estado al servicio de la población y en beneficio de nuestra población y de los más necesitados. Para Proyecciones Militares informó Yahari Díaz. La base aérea Coronel Enrique Soto Cano en Comayagua y la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa recibieron a todos los visitantes distinguidos que participaron en la toma de posesión del gobierno de la señora Xiomara Castro de Celaya. La Fuerza Aérea Hondureña, a través de la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, ubicada en Tegucigalpa, y la base aérea Coronel José Enrique Soto Cano, ubicada en el Complejo Militar Aeronáutico en Palmerola, Comayagua, se convirtió una vez más en el puerto de entrada y de salida para los dignatarios internacionales que visitaron nuestro país a la ceremonia de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. A su llegada a Honduras, los jefes de Estado y demás personalidades de naciones amigas fueron recibidos con honores militares por cadetes de la Academia Militar de Aviación y de la Academia Militar General Francisco Morazán. Las 57 delegaciones internacionales que participaron en la toma de posesión de la primera mujer en asumir la administración del Estado hondureño en 200 años de historia republicana fue un claro mensaje del respaldo internacional del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. De esta manera, la institución militar cumple una vez más al brindar los honores de Estado a los dignatarios internacionales de diferentes naciones amigas que visitan nuestro país a tan histórica asunción presidencial de Honduras. Porque somos las alas de Honduras, en cámaras de Edith Argueta les informó Ruth Almendares. Luego de la reunión que se sostuvo con la señora presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento, se ha dado a conocer la que conformará la nueva junta de comandantes con la que trabajará los próximos años. ¿Cuáles son estos movimientos? A continuación, los detalles en esta conferencia de prensa. Primeramente, agradecerle a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí presentes y reunidos en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto. Voy a proceder a leer el siguiente comunicado. Fuerzas Armadas de Honduras, Estado Mayor
conjunto comunicado. Las Fuerzas Armadas de Honduras a la comunidad nacional informa que, siguiendo los procedimientos que la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras establece, y tomando en cuenta principios como la antigüedad, orden de mérito, profesionalismo, comportamiento y desarrollo de señores oficiales miembros de la entidad castrense, se da a conocer la integración de la nueva Junta de Comandantes de la Institución Militar a partir del viernes 28 de enero del año 2022, como se detalla a continuación. Jefe del Estado Mayor Conjunto, Contralmirante José Jorge Fortín Aguilar, ratificado. Subjefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada José Ramón Macoto Vázquez, ratificado. Inspector General de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Omar Adalí Videa Espinal. Comandante General del Ejército, Coronel de Infantería, Diplomado Estado Mayor, Denis Ronaldo McCoy Martín. Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, Coronel de Aviación, Diplomado Estado Mayor Aéreo, Francisco Javier Serrano Alvarado. Comandante de la Fuerza Naval de Honduras, Capitán de Navío, Diplomado Estado Mayor Naval, Pablo Antonio Rodríguez, ratificado. Asimismo, y tomando en cuenta lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, su antigüedad en el grado y méritos profesionales, se nombra como Comandante de la Policía Militar de Orden Público al Coronel de Infantería, Diplomado Estado Mayor, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Las Fuerzas Armadas de Honduras nuevamente reitera el respeto a la ley y a las normas establecidas por las autoridades competentes para la conformación de los cuadros orgánicos que rigen la institución y sus miembros. Ya ha quedado usted enterado en esta conferencia de prensa dada a conocer por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Contralmirante José Jorge Fortín Aguilar. Esto es parte de la nueva Junta de Comandantes que trabajará de la mano con la señora Presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento. En otras noticias, durante esta semana también se conmemoró el Día de la Mujer Hondureña, realizando reuniones en honor a las féminas que laboran en las Fuerzas Armadas. Iniciamos con la celebración en el Estado Mayor Conjunto. Son luz, son vida, amor. Cada 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña, fecha para recordar el papel vital que cumplen las mujeres en la prosperidad y desarrollo de Honduras. En el marco de celebración al Día de la Mujer, las autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras agasajaron a oficiales, suboficiales, tropa y personal auxiliar que labora en esta noble institución militar. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas, del gran trabajo que han realizado nuestras mujeres a lo largo de la historia de nuestras Fuerzas Armadas ha sido muy importante. En nombre del soldado que viene ingresando a nuestras Fuerzas Armadas,
sea aéreo, terrestre y naval. En nombre de ellos, quiero agradecerles a ustedes por todo lo que han hecho y que seguirán haciendo. Muchas bendiciones. Sé que continuarán incursionando. El trabajar con mujeres militares, con mujeres que integran las Fuerzas Armadas, es un hecho especial. Ustedes son mujeres especiales, son madres de familia, son mujeres hijas, son mujeres esposas, y aún así son soldados. La verdad es que a mí me enorgullece mucho trabajar con esta institución, pero me enorgullece mucho hablar de la mujer de la institución, de la capacidad que tiene la mujer en la institución. Yo incluso me pongo a pensar, si yo tuviese la capacidad que tienen ustedes, sacrifican, están en horas extraordinarias, son mujeres comprometidas, son mujeres leales, son mujeres que enaltecen esta institución noble. Y cada vez que yo escucho los discursos ahora de los señores oficiales y dicen, esta institución está formada por hombres y mujeres, eso les reconoce a ustedes todos los días, en cada discurso, la capacidad que ustedes han demostrado. Las damas disfrutaron de un significativo convivio y regalos. La ocasión fue propicia también para hacer entrega de un pergamino al auxiliar Laura Leticia Vanegas, por sus méritos laborales que durante sus 35 años de servicio ha demostrado desempeñándose como secretaria. Ser una oficial mujer es bien difícil, tanto como parte de ser madre también, porque digamos nosotros nos comprometemos tanto como la institución y también como ser madre de familia. Es un sentimiento de orgullo, de agradecimiento a Dios por el privilegio de que soy mujer y de que tengo el privilegio, el honor de pertenecer a esta gran institución como es las Fuerzas Armadas. Está muy contenta y muy agradecida también por nuestras autoridades, nuestro jefe, por realizar esta hermosa celebración. Como lo podemos ver, ¿verdad? Todo está muy ordenado, muy arreglado. Este día es una oportunidad más para reafirmar el importante rol que tiene la mujer en las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras felicitan a todas las mujeres en su día. Por una como ella, estamos hoy aquí. También la Fuerza Naval festejó a las mujeres que laboran en el Estado Mayor General Naval. La Comandancia General de la Fuerza Naval de Honduras agasajó con un almuerzo al personal femenino del Estado Mayor General, Cuartel General y la Escuela de Capacitación de Mandos Navales ECAMAN en el marco del Día de la Mujer Hondureña. Durante la celebración, el personal femenino recibió presentes de mano de los jefes de departamento del Estado Mayor General Naval como un reconocimiento al compromiso, profesionalismo y responsabilidad de cada una, lo que ha hecho posible el logro de las misiones establecidas por la Fuerza Naval de Honduras. En su intervención, el comandante general, capitán de navío Pablo Antonio Rodríguez, resaltó el desempeño de la mujer en aquellas profesiones y oficios que estaban reservadas para los varones, como ser las Fuerzas Armadas, la política, la economía, la mecánica, la ingeniería, entre otras áreas, en las cuales han sobresalido por su inteligencia, dedicación y honestidad. Es una bendición, es un privilegio y es también de alegría que en una fecha como hoy, 25 de enero, celebremos a nivel nacional el Día de la Mujer. Sabemos el papel y el rol que tiene la mujer a nivel mundial y no escatimamos la gran labor que tiene la mujer en nuestra institución armada, dentro de la Fuerza Armada y por ende aquí en la Fuerza Naval, donde ellas desempeñan un papel importantísimo, que forma parte del núcleo de trabajo, de la sincronización para el desarrollo del cumplimiento de la misión para en tiempos presentes y futuros. Sabemos el engrandecimiento que nuestra institución ha tenido cuando forman parte este staff de mujeres. Por eso hoy estamos celebrándole, deseándole que año a año sigan compartiendo tanto a nivel de su trabajo como también a nivel de cada uno de nosotros los hombres que trabajamos mano a mano, de la mano, valga la redundancia, con estas mujeres divinas, podemos decirles.
porque son la razón de ser y nosotros nos debemos a ella por el hecho que somos hijos de una mujer. Felicidades en este día a todas las mujeres de nuestro país y de nuestra Fuerza Naval. De igual manera, las damas asistentes agradecieron a la Fuerza Naval de Honduras y a sus autoridades por las oportunidades brindadas para profesionalizarse y desempeñarse en diferentes puestos y misiones. Agradecemos a las autoridades de la Fuerza Naval de Honduras por tomarnos en cuenta y por celebrar el Día de la Mujer Hondureña. Es algo muy importante para el personal femenino de la Fuerza Naval de Honduras, dicha celebración. Agradecemos el día de hoy por tomar a bien a las autoridades superiores, por festejar el día de hoy como ser el Día de la Mujer. Nos sentimos orgullosas por celebrar este día a todas las mujeres de la Fuerza Naval de Honduras. Agradecemos a nuestras autoridades de la Fuerza Naval por agasajarnos en este Día de la Mujer que se celebra a nivel nacional. Un saludo muy grande y caluroso a las mujeres de las Fuerzas Armadas, en nuestra Fuerza Naval, a las mujeres emprendedoras que a diario luchan por salir adelante. La Fuerza Naval de Honduras felicita a todas las mujeres hondureñas por conmemorar su día el 25 de enero, fecha en la cual se recuerda la primera conquista política de la mujer en 1955, el derecho al sufragio. Soy la Teniente Navío del Cuerpo de Inteligencia Naval, Madeline Paola López Morales. Represento a la Fuerza Naval de Honduras en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia como observadora internacional en el proceso de paz entre Colombia y la FARC. Soy la segunda mujer de la Fuerza Naval de Honduras en participar en esta misión de proceso de paz que dura un año, desde el 22 de enero al 24 de enero del 2023, en la cual vamos a desempeñar nuestro mejor desempeño y papel en las responsabilidades que se nos asignen en este proceso de paz, para representar de la mejor forma a Fuerzas Armadas y Honduras. Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. El 20 de enero se celebra el Día de San Sebastián, patrono de todos los militares que recobra vida en nuestros soldados, recordando los valores religiosos como ejemplo para todo el mundo. El 20 de enero se celebra el Día de San Sebastián, santo patrono de los soldados, y como ya es tradición, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército se llevaron a cabo las actividades en honor a la festividad. La celebración, que contó con la presencia del señor Inspector General de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Mario Hueso, el Comandante General del Ejército, General de Brigada Willy Joel Oceguera Rodas, los miembros del Estado Mayor General del Ejército, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, soldados y auxiliares. Así es, bueno, nos sentimos muy contentos porque esta es una costumbre muy bonita
de nuestro ejército de celebrar todos los 20 de enero, el Día de San Sebastián. Y como usted bien lo decía, San Sebastián es nuestro referente, nuestro patrono, que nos dejó una gran enseñanza de cómo poder combinar muchos aspectos en la vida. Primeramente, cómo ser un soldado abnegado, entregado al servicio, pero también un soldado que nunca niega su fe, que nunca niega que dependemos de un Padre Celestial que nos creó, que nos hizo, que nos tiene acá y que nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito fundamental es servir a la patria y servir al pueblo hondureño, a quien nos debemos y por quienes estamos dispuestos incluso a entregar la vida si es necesario. Así es, eso es lo que nosotros le inculcamos a nuestros soldados cuando los formamos en los centros básicos de adiestramiento y también a nuestro oficial, cuando lo capacitamos en los diferentes centros de estudio de nuestras Fuerzas Armadas, inculcarle siempre esos valores fundamentales que caracterizan a todo soldado, el sacrificio, el honor, el deber de cumplir a la patria, pero como repito, lo más importante es que estemos claros del propósito por el cual existe una Fuerza Armada. Y una Fuerza Armada no solamente es el hecho de defender la seguridad de nuestro país, sino que lo más fundamental es servir a nuestro pueblo, estar identificado con las más altas aspiraciones del pueblo y estar ahí como soldados, siempre siendo presente para poder coadyuvar en aquellas necesidades que Fuerzas Armadas con todo su potencial le puede brindar al pueblo hondureño. La actividad inició con la alocución sobre la vida de San Sebastián. Posteriormente se desarrollaron los actos eclesiásticos dirigidos por el capellán del ejército, el padre Héctor López. Sí, gracias a Dios, pues las Fuerzas Armadas ha abierto este espacio para la capellanía de la atención espiritual de parte de la Iglesia Católica y obviamente pues el cuartel general está bajo el patrocinio en esta capilla de San Sebastián. Entonces cada 20 de enero tenemos la posibilidad de celebrar este santo y sobre todo pues reforzar el testimonio que él da hacia los soldados, pues él mismo pues era un militar que supo vivir muy bien su fe. Así es, pues en un momento, en un periodo en que la fe cristiana nuevamente estaba siendo perseguida, después de haber tenido un periodo de libertad cuando se empieza a propagar, ahora vuelve la persecución. Entonces él, manteniendo su fe y sirviendo en su momento al emperador como soldado romano, pues llega el momento de decidir entre las dos cosas, decide por su fe y no solo pierde su rango, sino que también pierde su vida. Bueno, ciertamente es gratificante, porque ante todo pues son personas, son cristianos, y reconocer creo la labor que la Iglesia hace de atender cada uno de los aspectos de la vida de las personas y de atender de manera particular a los soldados aquí desde su realidad, en los batallones, cuando toca pues en el área de combate, porque sí los hay, gracias a Dios en Honduras pues ya hace mucho tiempo que no tenemos eso, pero también toca atenderlo en esa parte. Entonces son personas, son humanos con fe y la Iglesia pues ahí los atiende. Entonces este espacio es realmente bonito aquí en el cuartel general y en realidad en todas las Fuerzas Armadas, de poderles atender y con el debido respeto, ellos siempre están disponibles y dispuestos para celebrar su fe. Y como lo decía, pues esta es una de las actividades más importantes del año, la celebración del patrono aquí en el cuartel general. San Sebastián es un santo venerado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Fue un soldado del ejército romano. Nació en el año 256 después de Cristo en Narbona, Francia, y murió en Roma, Italia. Informó Gisela López con imágenes de Santos Márquez. Cerramos este bloque informativo contándoles que las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras instituciones, destruyeron al menos 40 armas de fuego que, como nos dice Saraí Álvarez, provocaron luto y dolor a familias hondureñas. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la coordinación con la Procuraduría de la República Fusina, Policía Nacional y el Ministerio Público, llevaron a cabo la operación de destrucción de más de 40 armas de fuego en las instalaciones de la 110 Brigada de Infantería en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Nuestras Fuerzas Armadas, a través de la coordinación con diferentes instituciones, hablamos con Fusina, la PGR, también la Policía Nacional, el Ministerio Público y la coordinación de fiscalías en el sector de Danlí, el Paraíso, 110 Brigada de Infantería, se está llevando a cabo la destrucción de un total de 40 armas de fuego. Hablamos de 6 armas largas, que son escopetas 12, 15 revólver,
15 escuadras, 4 armas de fabricación artesanal que son chimbas. Se ha incluido también 2 armas cortopunzantes y 3 celulares que fueron decomisados durante el año 2021. Acciones delictivas, robos, asaltos y también sicariato. Muchas de estas armas participaron en homicidios y han quitado vidas en ese sentido. Estas armas fueron embaladas, fueron muestras de evidencias en los diferentes juzgados y a través de la coordinación también con la PGR, el día de hoy ya se tomó la determinación de destruirlas y sacarlas fuera de circulación. Con esto se reducen los índices de violencia y también se combate lo que es la aportación de armas en su mayoría en manos de estructuras criminales. El proceso es a través de corte de una máquina cortadora para destruirlas en su totalidad. En el marco de FUSINA hemos iniciado el día de hoy un evento muy histórico, primera vez a nivel nacional y departamental, en la cual iniciamos la destrucción de 48 armas utilizadas en diferentes delitos en los últimos 5 años, decomisados por la parte de la Fiscalía, trasladados posteriormente a la Corte Suprema y finalmente a la PGR, la cual con instrucciones de las autoridades estamos iniciando esa destrucción para retirarlas del funcionamiento y circulación fuera de la ciudadanía. La Fuerza Armada siempre mantiene ese compromiso de apoyar, de acuerdo a la Constitución de la República, en el 274, a todas las misiones que el escalón superior la enmiende, asimismo la parte del Estado, en la cual estamos apoyando con esto, retirando de circulación este montón de armas que han sido utilizadas en la parte delincuencial. Dichas armas destruidas fueron usadas en diferentes acciones delictivas como robos, asaltos y sicariato, ocasionando luto y dolor en muchas familias hondureñas. Como Ministerio Público nos hemos hecho presentes a las instalaciones de la 110 Brigada de Infantería con sede en Danlí con el propósito de presenciar lo que es la destrucción de 48 armas que fueron decomisadas en diferentes momentos por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional conformada por la Policía Nacional, la Fuerza de Ejército, que han estado apoyando labores de seguridad en este departamento y que ya en este momento no tienen una utilidad procesal porque se terminó el juicio. Y la ley ordena que estos artefactos no pueden regresar a circulación de las personas civiles. Por lo tanto, las mismas fueron puestas por parte del Ministerio Público ante el juzgado de ejecución y a su vez a la Procuraduría General, quien a este momento pues ha ordenado la destrucción de estas armas tal como lo manda la ley, y ese es el acto que en este momento vamos a presenciar acá en esta brigada militar. La destrucción de armas es algo histórico y obedece a un proyecto piloto que se ejecutará en otras regionales del territorio nacional, orientado a sacar de circulación las armas que han participado en actos ilícitos y que han generado violencia a nivel nacional. Con imágenes de Sergio Castro para Proyecciones Militares, informó Saraí Álvarez. Hacemos una breve pausa, le recordamos que usted puede convertirse en nuestro fan destacado. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como Fuerzas Armadas de Honduras e interactúe con nosotros. Ya volvemos con más de Proyecciones Militares. Somos las Fuerzas de Seguridad, el escudo protector de la Fuerza Aérea Hondureña, protegiendo los recursos aeronáuticos, cumpliendo con las múltiples misiones señaladas por el mando. Con nuestro accionar de soldados, garantizamos operaciones aéreas. Preparados para servir con profesionalismo, listos para apoyar a Honduras en cualquier escenario. Velar por la tranquilidad de la población es nuestro compromiso. Garantes de la seguridad y la soberanía del país. Ellos llevan esperanza a todos los rincones. Son embajadores cumpliendo misiones de paz en el mundo. Cientos de hondureños que visten el uniforme militar
defienden la libertad que disfrutamos todos los días. Su misión es servir a cada compatriota a nivel nacional. Ellos son soldados de Honduras que con disciplina y amor dicen presente. Ellos son las Fuerzas Armadas de Honduras. La nueva mandataria de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, centró sus primeras acciones en 20 áreas donde la población tendrá su respuesta en los primeros 100 días de su gobierno. Que más de 1 millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilowatts por mes, a partir de este día, no pagarán más la factura de consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares. Enviaré un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales. Al Ministerio de Educación deberá asignarle presupuesto para iniciar este año escolar con clases presenciales a nuestros niños y niñas jóvenes, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas. No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales. No más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados. Adultos mayores, personas viviendo con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidad LGTBI, todos tendrán un lugar y atención precisa dentro de mi gobierno. La instalación de la Comisión Nacional e Internacional para el combate frontal a la corrupción y la impunidad en Honduras. Un Estado abierto y república digital son nuestras propuestas para impulsar el desarrollo del país y además potenciar nuestra capacidad de autogestionar de forma cada vez más eficiente nuestras necesidades en todos los campos. Asimismo, en su promesa de ley reafirmó su compromiso de cumplir con el voto de confianza recibido el 28 de noviembre en las elecciones generales y dijo no defraudar a las mujeres hondureñas. El Estado fue constituido para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Y como consecuencia, tenemos el deber de restaurar el sistema económico sobre la base de la transparencia, la eficiencia de la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional. Ya no más violencia contra las mujeres. Voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse
muerte y vivir en un país libre de violencia. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender sus derechos, todos sus derechos. Cuenten conmigo. Nuestra agenda informativa cada semana la conforman los hechos más importantes que se generan a lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras. Continuamos con más de proyecciones militares. Cada 21 de enero, nuestras Fuerzas Armadas de Honduras conmemora un aniversario más de la capitulación de la Vuelta del Ocote, precisamente en el municipio de San Francisco de la Paz, aquí en el departamento de Olancho, rindiendo honores al general Francisco Morazán, que gracias a su intervención evitó un conflicto armado en esta zona del país. El desarrollo de la ceremonia fue el siguiente. Con la colocación de ofrendas florales en el busto erigido en honor al general Francisco Morazán Quesada en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron el 192 aniversario de la Vuelta del Ocote, lugar en donde el ilustre héroe nacional evitó un conflicto armado mediante un tratado de paz, legado que es recordado hasta el día de hoy como un ejemplo de serenidad y prudencia para evitar la confrontación entre hermanos hondureños. Correcto, ya las Fuerzas Armadas, como ustedes lo saben, como lo sabe todo de este sector, tiene programada la Dirección de Historia Militar esta ceremonia de todas las gestas de nuestros héroes, gestas que apoyaron a la independencia de Honduras y también a realizar algunos convenios como el caso de las Vueltas del Ocote. Mérito a quien mérito merece, y nuestro general José Francisco Morazán Quesada, baluarte, héroe de la independencia y de gestas heroicas como esta de las Vueltas del Ocote, no se pueden pasar por alto. Es difícil soslayar estos eventos y no se puede, las Fuerzas Armadas no se puede permitir no celebrarle y no reconocer estos actos heroicos de él. Para San Francisco de la Paz, esta celebración es parte de su historia y cultura, ya que junto a la institución militar, cada año se realiza este acto conmemorativo en la plancha de mármol colocado el 21 de enero, con año de 1930, evocando el primer centenario de la capitulación de la Vuelta del Ocote. Nos sentimos honrados realmente de estar en esta celebración, y honrados más que todo con la invitación por parte de las Fuerzas Armadas, le decía a uno de sus superiores, que tal vez si esta actividad la dejaran en manos de los políticos ya se hubiera olvidado, pero la disciplina militar sobre todo está presente, y qué bien que está presente en estas celebraciones y que no nos olvidamos de esta fecha especial aquí en San Francisco de la Paz. Cada año se está haciendo esta celebración, y qué bien, porque las Fuerzas Armadas siempre han dicho presente y se hacen cargo de esta celebración. No es para menos, hay historia, esta es parte de la historia de San Francisco de la Paz, y nos sentimos honrados de que en aquel momento se pudo haber firmado ese convenio de paz, que muy sabiamente en su momento las dos partes decidieron firmar, y el día de hoy, 192 años después, nosotros estamos celebrando ese actuar, ¿verdad? De mi parte, como alcalde municipal de San Francisco de la Paz, me siento contento de poder año con año estar viniendo acá a esta celebración, y qué bien felicitar a las Fuerzas Armadas por esa noble labor de que siempre pasan presente de esta actividad aquí en nuestro municipio. El lugar también sirvió para la exhibición y exposición de un mural de armas, el cual fue organizado por la Dirección de Historia Militar de las Fuerzas Armadas. Según la historia, el honorable general Francisco Morazán Quesada procedió a la desarticulación de un complot político-militar que procuraba el dominio sobre Centroamérica, centralización de los poderes de decisión hacia la capital y el regreso hegemónico de los nobles y caballeros criollos, acción realizada el 21 de enero de 1830. Y fue de esta forma que las Fuerzas Armadas de Honduras rindió honores al general Francisco Morazán Quesada en un aniversario más del convenio de las Vueltas de El Ocote aquí en el departamento de Olancho. Con imágenes de mi compañero Olvin Oliva, con ustedes Elvin Díaz. Gracias por preferir Proyecciones Militares, el único espacio que le permite conocer a sus Fuerzas Armadas. Esto también es parte de nuestra agenda informativa. 5 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras viajaron recientemente al país de Colombia con el objetivo de participar como observadores militares como parte de la misión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
el personal militar integrado por el mayor de ingeniería Osman Adalid Lobo Flores, mayor de artillería Josué Onán Méndez Flores, mayor de ingeniería Daisy Verónica Medina Hernández, capitán de infantería José Salomón Armijo Salmerón y la teniente de navío Madeline Paola López Morales permanecerán por espacio de un año en ese país. Los hemos preparado 5 señores oficiales que vamos con destino a la República de Colombia a formar parte de un contingente de las Naciones Unidas para realizar trabajos de observación, de verificación que la Organización de las Naciones Unidas está realizando en la República de Colombia. Las Fuerzas Armadas, a través de este tipo de misiones, hace una proyección a nivel internacional, apoyando con, en este caso, con recursos humanos para lograr los objetivos que las diferentes organizaciones, igualmente los países, están ejecutando. Bueno, la misión tiene una duración de un año. Damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas por considerarnos, a los oficiales que vamos, somos 5 en total. La misión es como observador internacional, ¿verdad?, con la ONU y como oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, nosotros, nuestro propósito es desempeñarnos lo mejor posible y sacar en alto el nombre de nuestro país. Los señores oficiales se comprometieron en representar dignamente a la institución en esta misión internacional. Con la cámara de Sergio Castro, informó para Proyecciones Militares, Blanca Alvarado. Hasta aquí llegamos con una emisión más de Proyecciones Militares. Gracias por informarse con nosotros. Así es, mi alférez de Fragata Pérez, y las Fuerzas Armadas de Honduras son la institución cuyo compromiso está orientado a servir al pueblo hondureño. Que Dios bendiga a Honduras.